Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Bien, vamos a platicar acerca de la rosácea. Sí, es un padecimiento. Bueno, primero se decía, tenía otro nombre, acné rosácea, por la similitud de las lesiones, igual a la del acné. O parecidas, en este caso, pues se confunden, ¿no? La rosácea se confunde muchas veces con acné, pero ya quedó bien delimitado que no es lo mismo. Este término de acné rosácea ya no se utiliza, quedó obsoleto, porque sí hay una falta de relación con la glándula sebácea. Esta es fundamental en la producción del acné, es otra cosa. Bien, es de evolución crónica. Significa que pues se va a tallar para poder resolver. Y bueno, va a presentarse principalmente en las mejillas, en el cuello, en la nariz, en la frente. Puede presentarse en hombres y en mujeres. Aunque pues son generalmente ellas las que acuden con más frecuencia a consultar a algún especialista. Aparece sobre todo en las personas, o se distingue más, personas que tienen la piel más clara, pero igual puede surgir a cualquier edad. Generalmente se inicia a los 30, ¿sí? 30 años. Pero también es frecuente entre los 40 y los 50. O sea, puede aparecer en estas edades y presentarse con mucha fuerza. Es todo un reto, ¿no? A tener una situación así. Porque hay situaciones emocionales que van afectando, ¿no? Por ejemplo, este padecimiento contribuye a una baja autoestima. Entonces tiene implicaciones psicológicas muy importantes, también para su aparición. Tocante a la cuestión emocional, pues se atribuye que la rosácea tiene que ver con las situaciones de estrés. Y también pues con la personalidad de la persona, bueno, la personalidad que tiene cada individuo, ¿no? En sí. Pero muchos de nosotros, o muchos de ellos, pues tienen que ver con la sensación de verse feo, deslucido, o quizás ridículo, quizás desagradable. Tiene que ver con su autoestima que está baja realmente, ¿no? Demasiado baja. Entonces la persona siente que los demás le miran para verle los defectos. O bien, por actos que creen que han hecho mal. O definitivamente es mucha vanidad, ¿no? Ven hermoso o hermosa que está. Exactamente. Tiene esos componentes, ¿no? Este tipo de padecimiento, y vamos a ver en qué consiste realmente y cómo cursa. Pero sí, piensa la persona que lo están mirando mal, que lo están criticando, que tiene afecciones visibles. Y algunas sí, pero se tiende a exagerar. La persona puede mencionar, ¿no?, que los demás hablan a sus espaldas, lo critican o se ríen porque se ve feo. También este tipo de afección está asociado a las personas que son tímidas, que son retraídas, introspectivas. Las personas que se enrojecen rápidamente, ¿no?, ante una mirada, que se sienten apenadas y que tienen temor a la crítica. También ocurre en los adolescentes, ¿no? Porque es el momento en que el niño está en un cuerpo que aún desconoce, que siente desproporcionado. Es más, no se siente cómodo en él. Entonces, por lo general son los jóvenes púberes
que piensan que están dotados de poca hermosura, los que tienen este padecimiento. Están viendo el aspecto psicológico y de pensamiento que tiene la persona que tiene el padecimiento, que lo va a tener. Entonces, cuando nos sentimos menos atractivos, digamos menos hermosos, sin ninguna gracia, o que nos falta belleza, pensamos con frecuencia que los demás igual lo ven como nosotros, ¿verdad? Entonces la piel comenzará a ulcerarse porque se encuentra en estrés, ¿no? Entonces en ese momento solo va a mirarse una zona de piel reseca o enrojecida. Bueno, todo esto cambia cuando la persona soluciona su conflicto de fealdad. A partir de ese momento, la parte de la piel que estaba reseca, pues sí, se restaura. Pero bueno, quedan los síntomas de la rosácea. Y hay que atenderlo, ¿no? Entonces, pues la rosácea se debe a múltiples factores. Aunque la mayoría de los autores consideran como una enfermedad de origen vascular y que se está debiendo a una reacción exagerada de la circulación facial debido a diversos estímulos. En concreto, pues se produce un aumento de flujo sanguíneo y se dilatan los conductos vasculares. Los conductitos pues se dilatan demasiado, por eso la persona se ve muy enrojecida. Pero hay que ver los factores, ¿no?, para poder atenderlos, para poder desactivarlos. Por ejemplo, factor alimenticio. Bueno, tiene que ver generalmente con productos insanos, ¿no?, que no nos benefician. Puede ser alcohol. Gente que fuma también. O bien puede ser infeccioso, puede ser alguna bacteria, algún hongo. O pueden ser los factores ambientales. Cambios bruscos de temperatura, ambientes demasiado secos. Bueno, vamos a ver los signos, ¿no?, para identificar. Hay rubor o rojez transitoria. O sea, un intenso enrojecimiento imprevisto en la cara y en el cuello. Y eso provoca una sensación muy desagradable. Puede haber eritema o rojez persistente. Es más común, ¿no? Se localiza en la parte central de la cara, donde han tenido lugar los fenómenos de rubor, ¿no? Cuando uno se siente apenado y se pone enrojecido. Puede haber pápulas. Realmente son rojas. Pueden tener puso, ¿no? Pero pues sí recuerdan como a lesiones de acné. Son brotes recurrentes y van a localizarse principalmente en la frente, en el dorso nasal, en las mejillas. Bueno, aquí definitivamente la formulación que tenemos que elaborar, de que elaborar, pues tiene que ser con diferentes acciones terapéuticas. A veces hay protuberancias rojas e hinchadas, o sea, se desarrollan granos en la cara, también se parecen al acné. Y estas protuberancias a veces contienen pus. La piel al tacto se puede sentir caliente y sensible. En algunas personas puede haber problemas oculares, porque muchas personas con rosácea también tienen ojos secos, irritados, hinchados. Los párpados también se ven rojos o hinchados. Y a esto se le conoce como rosácea ocular. O sea, no solamente los síntomas cutáneos en la cara, sino también van a aparecer en los ojos. La nariz se ve agrandada, porque puede la rosácea engrosar la piel de la nariz y va a hacer que parezca bulbosa. Esto sucede con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. Causas, ¿no? También vamos a tener que analizar más para que nos quede bien claro, ¿no? En sí no hay una causa específica, ¿no?
podría deberse a una combinación de factores que incluso pueden ser hereditarios o ambientales. No es causada por una mala higiene. Hay que tener cuidado para definitivamente, pues no hacerle mala cara a las personas que tienen rosácea. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Ya vimos que el componente principal para nosotros en la medicina tradicional son las emociones. ¿Sí? Personas que son introvertidas, que tienen baja autoestima y que pues se andan atemorizando con la crítica o con la confrontación, con el diálogo, que a veces pues la persona se siente como apenada, ¿no? Se siente fuera de lugar y entonces ahí empieza a ruborizarse. Llega el momento en que pues se dilatan los conductos sanguíneos faciales demasiado, ¿no? Se inflaman, se hinchan. Y bueno, como se ve la cara, pues enrojecida, ¿no? Pueden ser también medicamentos que dilatan los vasos sanguíneos. Algunos medicamentos incluidos en esa situación, pues son algunos medicamentos para la presión arterial. Entonces hay que estar pendiente de los efectos secundarios de algunos fármacos para poder pedir el cambio de prescripción, ¿no? Con el médico. O que le evalúe, ¿no? Cómo va a resolverse, porque le están apareciendo estos signos muy ostensibles en su rostro a la persona que es paciente. Ahora también puede haber productos cosméticos diversos que irritan, que inflaman. Podemos decir, bueno, a otra persona que me lo sugirió, pues no le pasó nada. Bueno, hay que entender que somos diferentes, entonces quizás somos hipersensibles a ese tipo de cosmético. Puede ser la luz del sol, que somos sensibles a esto, o al viento que está fuerte, o a las temperaturas que están extremas. Bueno, si tenemos la costumbre de amenizar nuestra alimentación o con algún vino tinto, pues también es la causa. Las bebidas alcohólicas también, ni se diga, ¿no? Bien, factores de riesgo, ¿verdad? ¿Quiénes es más probable que lleguen a padecerla? Bueno, ya vimos que la piel clara, ¿no? Particularmente la que ha sido dañada por el sol. Tener más de 30 años y fumar también. O que haya antecedentes familiares de rosácea. Puede haber complicaciones, hay que atenderlo, ¿no? Tenemos que utilizar nuestras fórmulas. Son muy efectivas, ¿no? En este caso, tenemos plantas que tienen una acción terapéutica que le llamamos demulcente de la piel. Eso mejora el cutis, ese tipo de acción terapéutica. Entonces, demulcente pues quiere decir que le quita la dureza, lo imperfecto, lo feo, ¿no? Entonces, para este tipo de situaciones sí tenemos que hacer una combinación muy buena. Sí, la primera, la líder, sería los demulcentes de la piel, pero sin embargo tenemos que hacer una depuración sanguínea porque ya vimos que también que pues el ambiente, ¿no? Irrita, inflama. El contenido ambiental, ¿verdad? Humo, metales pesados, contaminación y demás, pues también inflaman y la piel pues también respira y por lo tanto pues inflama. Entonces tenemos que depurar, que sacar de la sangre pues elementos tóxicos, venenosos que están inflamando estos pequeños conductos. Bueno, que ya en conjunto hacen que nos veamos bastante enrojecidos. Tenemos que utilizar también vasoconstrictores, ¿no? Porque ya se dilataron, entonces hay que regresar esos vasitos nuevamente a su tamaño. Me tengo que relajar, ¿no? Tengo que estar tranquilo. Mis emociones tienen que estar equilibradas, tienen que estar balanceadas, porque ando con mucho nerviosismo, con mucha agitación. También no se infecta, si se llegan a ulcerar este tipo de vasitos, ¿no? Ya vimos que se ulceran, o sea que se infectan
Entonces tenemos que utilizar también plantas que sean antisépticas para evitar que haya infección o para combatirla si es que ya está presente. Entonces tengo que utilizar plantas antisépticas. ¿Se fijan? El tratamiento no solamente va en una línea, sino va realmente buscando, ¿no? Indagando para que no haya consecuencias, porque puede haber consecuencias, ¿no? Ya nos vimos que las consecuencias, pues, cronifican el padecimiento, ¿no? Complicaciones, por ejemplo, pueden ser que las glándulas sebáceas de la nariz y a veces las de las mejillas, pues se agranden. Va a generar una acumulación de tejido en mi nariz alrededor de esta. Es una afección llamada rinofima, aunque es más común en los hombres, pero también aparece en las mujeres. Bueno, vamos a resolverlo, vamos a utilizar una buena formulación que aparte de todo, pues nos va a permitir hacer una limpieza facial interna. Y luego nuestra piel también es bastante grande, bastante extensa, pues 2 metros cuadrados. Si la extendiéramos, 2 metros cuadrados. Es un órgano muy grande. Es un órgano de limpieza, de excreción, de depuración, pero pues a veces está sobrecargado. Habrá que ayudarle con la carga, utilizando plantas, para que drene bien, para que siga fluyendo todo el desecho que los demás órganos de excreción nos están dando abasto a eliminar. Bueno, pues es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Vamos a limpiar la cara muy bien, vamos a nutrirla, vamos a fortificarla y esto mejora mucho el aspecto y pues la persona se va a mostrar más longeva, menos maltratada de toda su piel, no nada más la de la cara, ¿no? Sino toda la piel es la que hay que atender, porque no podemos atender una sola parte utilizando nuestros recursos, tiene que ser toda en general. Y son como 5 kilos, pues la verdad que necesitamos utilizar muy buenos recursos y en herbolaria, por supuesto que están los mejores. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Ya definimos bien la estrategia que vamos a utilizar, ¿no? Toda vez que la rosácea es una inflamación cutánea, facial, ¿no? Pero bueno, hay que atender, en definitiva, pues toda la piel de una vez para que no se vea avejentada, reseca, ¿no? Escamosa. Aparecen, claro, en este trastorno inflamatorio facial, una sensación de quemazón, pústulas, granitos de la piel, de los pómulos, en la nariz, en el mentón, en la frente. Aparece con más frecuencia en personas de mediana edad. Entonces, pues, ya mencionamos varios síntomas, ¿no? Pero entre los que destacan está un enrojecimiento frecuente de la cara con ardor, una leve hinchazón, enrojecimiento continuo. Y bueno, puntualizamos, va unido a la aparición de granos en la piel, incluso con pus. También hay líneas rojizas y delgadas por debajo de la piel. Pues son los vasos sanguíneos, ¿no? Que están situados bajo la piel, que se agrandan, que se dilatan. Puede afectar a otras partes de la cara, como por ejemplo los ojos, ya lo mencionamos, los párpados. La nariz, pues, se inflama bastante. ¿Cómo se presenta la piel? Más dura de lo normal. En la frente, en la barbilla, en las mejillas. Bueno, es un síntoma de rosácea. Bueno, aquí nos define claramente que cuando la piel se presenta más dura de lo normal, tenemos que utilizar un demulcente de la piel en nuestra estrategia, ¿no? Para elegir las plantas que van a conformar la fórmula para este tipo de padecimiento. Demulcente de la piel, pues Lidereal, ¿no? La acción terapéutica que demulcente quiere decir más o menos como moler, ¿no? Como ablandar, como suavizar, como dar más tersura. Esto es lo que vamos a utilizar. Ese es el tratamiento que vamos a seguir. Hay algunas recomendaciones que tenemos que seguir también nosotros en lo particular, ¿no? Ya cada quien por su cuenta, apoyando el tratamiento que
pues ya tenemos o vamos a tener con las plantas, puede haber la necesidad, ¿no?, de no usar cosméticos. Porque los pacientes con rosácea no los toleran bien. Hay que buscar hábitos cosméticos en lugar de productos cosméticos. En lugar de untar cosas, hay que utilizar buenos hábitos para mantener la piel en buen estado, por ejemplo, la limpieza. Pues no hay que agredir, ¿no? No hay que agredir, perdón, la película de la piel. Hay que utilizar principalmente productos naturistas, aceites de plantas, ¿no? Para, por ejemplo, puede ser germen de trigo, aceite de sábila. Hay varios aceites, ¿no? De vitamina E, por ejemplo, para desmaquillarse, pero pues se supone que no hay maquillaje, pero nos quitamos el polvo de, pues que se va pegando en el transcurso del día. Y entonces con esto mantenemos buen control de limpieza. Hay que hidratar. Bueno, aquí se trata de tomar suficiente agua. Claro, a veces necesita pues esparcir un poco de agua, principalmente de manantial, con un frasquito de esos que lanzan spray, ¿no? Pero pues le ponemos agua, agua de manantial, de preferencia que sea o purificada, también se vale, ¿no? Hay que proteger la piel, hay que utilizar un protector solar, de preferencia, pues con elementos naturales, para evitar que pues haya recrudecimiento del padecimiento de la enfermedad. El sol pues es un factor desencadenante, por lo tanto pues hay que protegernos del sol. Necesitamos entonces que no nos agredan los ultravioleta, ¿no? Esa radiación que, sobre todo en estas personas, pues le puede dañar. Ahora hay que nutrir la piel. Hay que utilizar suplementos alimenticios para ir alimentando bien nuestra piel, porque también si ya se dio al maltrato, quiere decir que no estaba bien protegida, no estaba bien nutrida, no estaba fuerte. Entonces utilizamos algunos suplementos, claro, también hace falta, ¿no? Sobre todo colágeno. Y si es colágeno con alguna vitamina, que es por ejemplo la que beneficia a la piel, es la B8. Entonces mejor, ¿no? La vitamina B8. Colágeno, hay un suplemento que lleva esa combinación que podemos utilizar para resolver, ¿no? Porque pues de esta manera estamos reconstituyendo nuevamente la piel. El colágeno es una proteína. Hay varias partes, bueno, varias clases, ¿no? Pero en sí, el colágeno es para fortalecer, reconstituir, recuperar lo que se ha perdido en el cabello, en la piel, en las uñas, también en los huesos. Incluso ligamentos, tendones, cartílago, utilizamos colágeno, ¿no? Para favorecer que se recupere, para que se regenere todo ese material que pues ya se perdió. También para los vasos sanguíneos funciona bastante bien. ¿Qué es el colágeno? Bueno, pues es una molécula proteica. Forma fibras, tejidos, músculos. Entonces, de manera natural lo tenemos, pero luego nos escasea y tenemos que suplementarnos. Tenemos que hacerlo llegar directamente a las células, ¿no? De esta manera, pues vamos regenerando. Vamos evitando más pérdida en un principio y después vamos regenerando, vamos recuperando. Bien, entonces, pues es una proteína, colágeno, compuesta por aminoácidos. Entonces son materiales constructivos. De esta manera, pues vamos construyendo nuevamente lo que ya, pues, se fue perdiendo. Y sí, se recupera bastante bien. Y luego, si le agregamos vitamina B8, la que le llaman biotina, pues es hidrosoluble, quiere decir que va a todas partes, ¿no? Porque es soluble en agua. Entonces lo tomamos y, pues, vamos a utilizarla para nutrir, para favorecer. Va a haber más energía también, es algo muy importante, porque a veces necesitamos.
tener más energía. Bueno, entonces vamos a escuchar que nos apoye más Jazmín Rodríguez con comentarios de los usos más frecuentes del colágeno, del suplemento de colágeno con vitamina B8. Adelante, te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, este suplemento de colágeno con vitamina B8 o biotina, como mejor la conocemos, es el suplemento de la belleza. No solamente la va a ayudar a que mejore aspectos físicos de su cuerpo, sino también a sentirnos equilibrados, a que nos sintamos bien. Nuestro sistema nervioso va a estar completamente tranquilo. Y es que como primer ingrediente, pues tenemos el colágeno, el cual pues es una proteína que es esencial para nuestro cuerpo y que ya forma parte de diferentes tejidos. Por ejemplo, se encuentra ya en nuestra piel, en nuestros tendones, en las articulaciones, ligamentos, y permite que se estiren, les proporciona más que nada elasticidad. Pero pues también la podemos encontrar, por ejemplo, en los huesos o en las uñas, y ahí les va a proporcionar que estén firmes y que obviamente pues no se desgasten. Y es una proteína que pues nuestro cuerpo produce de manera natural, pero como todo lo bueno, pues también tiene que terminar, ¿no? Entonces, a partir de los 25 años, esta producción natural de nuestro cuerpo que hace el colágeno, pues se disminuye. Y durante la menopausia, pues esta merma se intensifica, dejando que la piel se vuelva más delgada, más fina, que los huesos sean más débiles y se empiecen a desarrollar padecimientos como, por ejemplo, la osteoporosis. Pero pues todo esto se soluciona si nosotros comenzamos a tener una buena suplementación de colágeno. Y bueno, qué mejor que este suplemento de colágeno que también incluye biotina, que lo complementa perfecto, la vitamina B8, la vitamina que hace maravillas. Sobre todo cuando experimentamos una caída del cabello continua, de esas personas que se levantan y ven su almohada llena de cabellos, que tienen el cabello muy fino, opaco, que no les crece, pues bueno, la vitamina B8 favorece la producción de los tejidos capilares y además aumenta la circulación sanguínea. Esto nos va a traer como resultado que nuestro cabello se mantenga saludable, que los nutrientes pues lleguen a la raíz y pues se vea elástico, se vea con fuerza, se vea con brillo y se vea pues simplemente fuerte. También podemos identificar que pues la ausencia del colágeno y de la vitamina B8 es tan importante en nuestro cuerpo que suele asociarse con diversos trastornos de salud, por ejemplo, los que están relacionados con el sistema nervioso central, complicaciones a nivel cardiovascular, articular, sistema óseo. Simplemente, pues, ¿qué pasa si nosotros no tenemos estas vitaminas y esta proteína en nuestro cuerpo? Vamos a verlo en que nuestra piel se va a ver envejecida, pierde firmeza, pierde elasticidad. Es cuando comienza a aparecer la flacidez, las arrugas. En cuanto al desgaste articular, pues, tenemos una dificultad de movilidad. Es excelente este suplemento para aquellas personas que se levantan y que comienzan a sentir los brazos o las piernas, que les comienzan a doler, que les duele simplemente con cualquier movimiento, inflamación, dolor, o incluso ya cuando hay pérdida de masa ósea, ¿no? Debilidad capilar, dental, las uñas. Este suplemento de colágeno con vitamina B8, que es la biotina, promueve la estimulación de elastina, por ejemplo. Entonces hará que el cabello, que la piel, que las articulaciones puedan moverse con mayor facilidad y no tengan dolor. Y sobre todo también es analgésica, entonces va a hacer que todo el dolor disminuya. Y si usted es una persona también que constantemente, por ejemplo, se le quiebran las uñas, están débiles y no le crece, pues también con este suplemento de colágeno con vitamina B8 hará que le crezcan fuertes y sanas. Y a su vez, también se van a beneficiar las personas que tengan problemas relacionados con la pérdida de memoria, que ya que mantiene un sistema nervioso sano, por lo tanto va a lograr que nuestro cerebro se encuentre protegido, que se mejore la memoria, crea una capa defensora contra los problemas cognitivos, contra enfermedades degenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson, o problemas pues que simplemente que usted pierda la memoria a corto plazo, que ya no se acuerde de lo que hizo ayer, que ya no se acuerde, como datos muy importantes, va a ayudar a mejorar su memoria sin duda. Este suplemento es súper completo, podemos agregarlo a nuestra rutina diaria para ayudar a mantener nuestro cuerpo simplemente joven, Rodrigo. Bien, vamos al cuarto, Teresa.
Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cómo atender debidamente, pues, un problema de la piel, sobre todo en la cara, la rosácea. Causa, pues, demasiadas emociones encontradas, ¿no? Mucha disminución en la autoestima. Bueno, entonces vamos a resolverlo, pues, atendiéndonos con plantas. Vamos a aprovechar para nutrir bien la piel, para favorecerla, ¿no? Mejorar la circulación sanguínea en general, porque pues es un problema también de inflamación de los elementos circulatorios, entonces también vamos a atender eso. Si usted requiere alguna fórmula, con gusto se la elaboramos. Y si nos facilita un correo a donde enviarla, pues le va a llegar con prontitud. Le pedimos ese favor, que nos dé un correo a donde enviar la fórmula que usted va a recibir directamente donde usted nos indique. Bien, nuestra fórmula. Fórmula del día, la que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página para que usted pues disponga de ella, pueda reenviar a un amigo o bien pueda adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea y que le llegue a su casa. Cualquier parte de la República puede incluso enviar fórmulas a algún amigo, algún familiar, algún cercano, directamente por el sistema. Bien, nuestra página para que la visite: www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx. También puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, a través de Facebook, El Ángel de Tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda de reciente apertura en la Ciudad de México y en el Centro Histórico, en la calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con Mesones. Está a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos el teléfono para más informes: 55 54 44 16 60. 55 54 44 16 60. Tienda autorizada en Charco, Estado de México. Ubicada en Avenida Cuauhtémoc 36, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al Banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México. Anotamos el teléfono: 55 59 82 73 72. 55 59 82 73 72. En Texcoco, Texcoco, Estado de México. Nicolás Bravo 214, subiendo al primer piso, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, y a una cuadra de la Catedral, en Texcoco, frente a Coppel. Teléfono 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76 en Zumpango. Tienda autorizada en Plaza Juárez, número 40, primer piso, Barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono: 59 16 11 51 06. 59 16 11 51 06. En Ecatepec, Centro de Asesoría Herbolaria, en calle, no, es Avenida Adolfo López Mateos, número 8, letra C, Colonia San Cristóbal Centro, entre Avenida Morelos y Avenida Insurgentes, cerca del Palacio Municipal, frente al kiosco junto a una óptica. Anotamos el teléfono: 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. Centro de Asesoría Herbolaria en Xochimilco, Ciudad de México. Ubicado en Avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro, Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc, a 2 cuadras de la estación de Alto Ingenio, estación Xochimilco, y a 2 cuadras también del Mercado Principal. Anotamos el teléfono para más informes: 55 56 41 95 68. 55 56 41 95 68. No se lo olvide, contamos con línea de ayuda herbolaria para que usted llame para obtener sus fórmulas sin ningún compromiso.
Marque el 55 57 64 59 50. Ahí le asisten para darle su fórmula y si quiere también le entregan el producto a domicilio. Si usted lo adquiere, se lo envían directamente hasta las puertas de su hogar. Funciona de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Tiene en Ixtapalapa, calle Enrique Corona número 14, casi esquina con Avenida Ermita Ixtapalapa. A pocos pasos y a la vuelta de la estación del metro, estación Iztapalapa. Teléfono para informes, lo anotamos. 55 56 32 92 58. 55 56 32 92 58. La atención es de lunes a sábado. Bien, hagamos la fórmula, ya tenemos los datos. Nuestra fórmula, pues ya vimos que es para la piel, ¿no? Para la rosácea principalmente, pero en sí podemos utilizarla para imperfecciones de la piel. Cuando aparecen en las mejillas, en el cuello, en la nariz, en la frente. Problema vascular, o sea, la circulación. Hay mucha inflamación venosa. Entonces, pues, está mala circulación facial. Hay estímulos que la están agrediendo, ¿no? La circulación se ve trastocada. Hay un aumento del flujo sanguíneo, una dilatación de las luces vasculares. La persona luce con rubor, con rojez, con pápulas, con granos. Bueno, vamos a la solución entonces. Utilizamos las siguientes plantas, anotamos. Utilizamos brahmi, moyote, guanábana hojas, castañal bravo, rosa de Castilla, alucema. Nuevamente, brahmi, moyote, hojas de guanábana, castañal bravo, rosa de Castilla, alucema. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para 1 litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Hagamos la formulación con cápsulas. Ajo con alanina, goji, aceites de tiburón, salmón y vitamina E, vienen juntos. Colágeno con vitamina B8. Menciono otra vez. Ajo con alanina, goji, aceites de tiburón, salmón y vitamina E. Colágeno con vitamina B8. Pues esas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. El suplemento adicional, que es para coadyuvar con la fórmula, o bien para fortalecernos, ¿no? Están más resistentes a evitar, por supuesto, como intención primordial, que pues sucumbamos a un microorganismo, ¿no? A un germen oportunista. Bueno, vamos a utilizar elixir de Damiana de California. Elixir de Damiana de California, la clave es 1816. 1816. Para elixir de Damiana de California. Un vasito dosificador hay que tomarlo en la mañana y otro antes de acostarnos. Uno a levantarnos y otro antes de acostarnos. Es suficiente 2 veces al día. Viene la fórmula completa. Vamos al corte, regresamos. En el bien, continuamos. Vamos a dar asesoría moral a las personas que pues, nos hablan vía telefónica, así es de que vamos a contestarles dando sus fórmulas, claro. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Leticia López. Bueno, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Buenos días, doctor. Dios lo bendiga. Buenos días. Le siga dando sabiduría. Gracias. Muchas gracias por atenderme. Qué gentil. Sí, mire, tengo un adelante, quiste hepático, doctor. Tengo un quiste hepático al tamaño de un limón. ¿Cómo se podría sí. atender sin que se fuera a reventar? Ay, por favor, acuda usted. Y también al tamaño de un limón. Sí, al tamaño de un limón se ve.
¿Qué más? Reflujo ácido hasta la garganta, me quema y se quita y vuelve, ¿verdad? O sea, me lo atiendo. Y se me hace mucha agua la boca también, pero a veces pastosa. Ya los dientes los tengo muy sensibles, desgastados, porosos, me duelen. Me da dolor en los brazos, pero más en el izquierdo, como si me los hubieran golpeado. Y tengo varices, o sea, la circulación, se ven mucho mis venas azules y rojas. Orina frecuente, de día y de noche. Y pues hasta me gana, ¿verdad? Cansancio, mareos, falta de aire. Al sentarme me quedo dormida. Bajé de estatura y de peso. Llevo ya dos bastones recientes. Me siento débil y con un temblor en el cuerpo. Ya ando doblada hacia adelante, no puedo enderezar. Intestinos caídos, piel delgada y colgada. Ya se ven mucho las venas y los huesos en mis manos. ¿Con qué empieza usted, doctor? Le dejo todo para que usted me diga qué podría hacer por mí. Sí, yo me hago cargo. Le agradezco. No te preocupes. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿qué edad tienes? Tengo 66 años. ¿Cuánto pesas? 1,58 de estatura y 55 kilos. Me adelgacé mucho, o sea, ya me adelgacé, ya, yo no estaba así, estaba más alta, más robusta. Sí, bueno, vamos a buscar que ya absorbas tus nutrientes. Sí. Bueno, entonces necesitamos lo siguiente. Vamos eligiendo las plantas, que son las siguientes. Anotamos, utilizamos chuchupastle. Para este caso, chuchupastle. Bueno, también vamos a utilizar guayacán amarillo. Paraca. Sábila. Meloncillo, aquí se utiliza el meloncillo. Salguero. Entonces fue así. Utilizamos chuchupastle, guayacán amarillo, paraca, sábila, meloncillo, salguero. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para 1 litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Ahora vamos a utilizar suplementos para apoyar el tratamiento. Utilizamos acíbar. Así que anotamos primero acíbar. Anotamos bechú. También anotamos licopodio natural. Fue lo siguiente, entonces, ya en resumen, fue acíbar, bechú con fenilalanina, porque viene acompañado, bechú con fenilalanina, licopodio natural, abrojo amarillo. De estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, ¿con quién hablo? Bien, mientras se restablece la llamada, seguimos platicando acerca del colágeno, ¿no? Vimos que es muy importante suplementarse cuando de manera natural, pues uno no obtiene ese tipo de material biológico que nuestro cuerpo necesita para construir, ¿verdad? Nos vamos desgastando día con día. Aparte, si la persona ha padecido algo, ha estado postrado, pues también se debilitó más. Necesitamos el colágeno para formar cartílago, para formar ligamentos, para que nos proteja contra un desgaste mecánico. Con colágeno y vitamina B8 recuperamos elasticidad. Vamos a disminuir el dolor por rozamiento. Se van a mover mejor nuestras articulaciones. Incluso los deportistas lo utilizan bastante para evitar distensiones, evitar o atender distensiones y tendinitis. La persona se siente rejuvenecida. Entonces vamos a utilizar para que la piel se vea bien, ¿no? Para que disminuyan las arrugas. Tiene vitamina C, tiene ácido hialurónico, ¿no? Tan de moda hoy, por los efectos tan beneficiosos que en todo el organismo va a ir favoreciendo
También tiene beneficios en el sistema cardiovascular, ya, o sea, las venas se ven fortalecidas, se refuerzan los huesos también. Bueno, vamos a utilizar este recurso, ¿verdad? Que es colágeno con vitamina B8. Estamos viendo, ¿no? Los ingredientes, cuáles son sus beneficios. Y sí, son unos muy buenos, ¿eh? Por ejemplo, cuando hay B8, atendemos una depresión, atendemos un insomnio, ¿verdad? La gente, pues, entra a estos trastornos, no duerme bien y aparte, pues, se deprime. Y también, pues, la piel, ¿no? La vitamina B8 interviene en la formación de la piel para mantener las uñas, el cabello, ¿no? Con buen grosor, con buena resistencia, que se vean bien, que se vean atractivos. Y también, pues, la vitamina B8 es para personas de edad avanzada que presentan mala nutrición. Con esto, pues, es vitamina, ¿no? Son elementos esenciales que el cuerpo va necesitando y que, pues, no los produce nuestro organismo. Tenemos que buscarlos fuera. También, pues, hay carencias, ¿no? De vitamina B8. Por ejemplo, las personas que utilizan antibióticos, sulfamidas también, están provocando carencias de vitamina B8 y por lo tanto, pues, viene la desmejora de la persona. Entonces, por ejemplo, la lactancia artificial está asociado con la muerte repentina del bebé, o sea, por una carencia de vitamina B8 principalmente. Ahora hay gente que consume en exceso clara de huevo, ¿no? Buscando dietas restrictivas, a veces muy severas. Entonces, cuando se consume exceso de clara de huevo, pues también se está generando una carencia de esta vitamina. Incluso no podemos atender a personas diabéticas utilizando la vitamina B8. Las atendemos porque, pues, cursan con esta deficiencia. Por eso es que su pelo, sus uñas, su piel se ven desmejorados. Bueno, vamos a utilizar colágeno con vitamina B8 para fortalecernos debidamente, pues, de todo nuestro cuerpo en sí. Ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su compañía. Jazmín, muchas gracias por tu participación. Un gusto, Rodrigo. Nos despedimos con una frase anónima. Dice así: cada minuto que pasa es una oportunidad para cambiar y decidir el rumbo de nuestras vidas. Hasta luego, que esté muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.